Hi students, welcome to your first class of English 5. In this video, we're going to talk about modal verbs. Okay, let's start saying that you got to take notes. Recuerda tomar apuntes para que después puedas subir tu evidencia a Classroom. Okay, let's start. Modal verbs are used to express ability, capability, and permission. Some of them are can, could, and there are more, but we're going to talk about these two first. Hay diferentes tipos de modales, ¿ok? Y algunos se usan para hablar acerca de habilidad o capacidad. También se usan para hablar de permiso, es decir, tú das el permiso o pides el permiso para hacer algo. En este caso, en ambos sentidos se usa can y could. Can se usa para hablar de habilidad. Por ejemplo, yo puedo nadar, I can swim, literalmente, físicamente y en relación a la habilidad en sí, estás diciendo que tú puedes nadar. I could swim when I was 5. Could es el pasado de can. Por lo tanto, could se usa también para hablar de habilidades como esta, pero esencialmente en el pasado. Es decir, yo podía nadar cuando yo tenía 5, ¿sale? Bien, ahora, con relación a permission, can se puede usar para hablar acerca de cosas que puedes hacer. Por ejemplo, you can go to the cinema. Tú puedes ir al cine. Es algo que te diría tu papá, tu mamá, probablemente dándote permiso. We could watch TV in the evenings. Could, como dije hace rato, es el pasado de can. Por lo tanto, habla acerca de algo que te dejaban hacer cuando eras niño. Tú podías hacer eso antes. Ajá, entonces, can, puedes, could, podías. Ahora, con relación a las sugerencias, puedes usar could para sugerir cosas. Por ejemplo, you could give Mary some flowers. Es una sugerencia de algo que tú puedes hacer. Ajá. Entonces aquí la palabra could significa podrías. You could give, tú podrías darle. Ajá. Y shall cumple una intención similar. Shall we buy her a hat? Es como decir, deberíamos comprarle un sombrero a ella, her, remember. Entonces, shall se utiliza para algo similar. Ahora, para requests, para peticiones, usamos can, could, may y would. Can, como ya habíamos dicho, significa puedes, puedo. Ajá. Es el verbo poder en presente. Can I go to the cinema tonight? Ahora, tú ya no estás diciendo que le das permiso a alguien, sino estás pidiendo el permiso, por lo tanto se convierte en una request, una petición. Could you lend me 5 pounds, please? ¿Me podrías prestar 5 libras, por favor? Nuevamente, could tiene el significado de podrías. Ajá. May I leave the room? ¿Puedo dejar el salón? En este caso, o el cuarto. En este caso, may se utiliza con el significado de puede, poder, ajá, y se utiliza especialmente para hacer preguntas de este tipo. Would you please close the door? ¿Cerrarías la puerta, por favor? Would le da la terminación día al verbo con el que se esté trabajando. En este caso es close. Entonces, close se convierte en cerrarías. Ajá, y sigue siendo una petición. Ahora, vamos a hablar de possibility. Con relación a posibilidad, podemos usar can, could, may, might y would. Aquí se anexa might. Might se usa para futuro. Might significa podría o podrías, pero en un sentido o en una intención a futuro. Lo vamos a ver en un momento. Fire can be quite dangerous. Aquí can está hablando de que hay una posibilidad de que el fuego pueda ser muy peligroso. Ajá, obviamente sin cuidado. Entonces can aquí habla de posibilidad.
This vase could be very valuable. Este florero podría ser muy costoso, invaluable. Ajá. He may be waiting for us at the airport. Él podría, es como decir, él podría estar esperándonos en el aeropuerto, pero esto es un sentido de presente, que está pasando justo ahora. Y aquí viene la diferencia. John might come to your party. John podría venir a tu fiesta. Aquí es una intención a futuro, es decir, algo incierto, una posibilidad, pero en un futuro, no en pasado ni presente. Would John come with us if we asked him? Aquí habla, aquí sí se ve muy delimitada la línea de posibilidad. Nuevamente, would le da la terminación ría al verbo, por lo tanto aquí dice, ¿vendría John con nosotros si se lo pidiéramos? Nuevamente es una posibilidad de sí o no. Prohibition. Aquí tenemos que, para hablar de prohibition, tenemos que usar must o mustn't. Mustn't es la negación, es netamente la prohibición. En este caso, must también actúa de forma negativa cuando se usa never. Never le da esa sensación negativa a must, por lo tanto, no necesita el not. Por ejemplo, aquí dice, you mustn't eat any more chocolate. Tú no debes comer más chocolate. Must significa deber, ya como una obligación. Si usas not, entonces hablas de algo que se prohíbe. You must never, tú nunca debes repetir what you have just said, lo que acabas de decir. Ajá. Aquí never está actuando como ese not, pero especificando el tiempo. Ajá. Ahora, para necesidad usamos must, pero también hay otros semi-modals que se usan como have to o need to. Aquí, por ejemplo, dice, we must buy some more vegetables. Debemos comprar más vegetales. No es en sí como una obligación, sino más bien una necesidad. La misma necesidad te obliga a comprarlos porque ya no tienes. Ajá. Ahora aquí tenemos have to y need to. En su versión negativa, nos hablan de cosas que no necesariamente se tienen que hacer. Por ejemplo, we don't need to buy any more vegetables. O sea que no es necesario que los compres. We don't need to. No necesitamos hacerlo. Si te das cuenta aquí, tenemos tres palabras y una de ellas es to. To es la partícula infinitiva que conecta a need con otro verbo. Por ejemplo, need to buy. Buy es el verbo con el que conecta. Ok, ahora hablando de obligación, obligation, tenemos a must y tenemos a have. Must, como ya habíamos dicho, significa deber. Entonces aquí dice, you must study hard. Tú debes estudiar más. Ajá. En este caso es tu obligación y aquí se está enfatizando que es tu obligación hacerlo. I have to clean my room more often. Aquí la obligación sí es marcada, pero no tanto como must. Digamos que en una escala must sería el tope y have to sería el siguiente escalón hacia abajo, ¿sale? Have to indica obligación, pero no tan fuertemente como must. Yo tengo que limpiar mi cuarto más seguido. Es decir, si tú usas have to, estás diciendo que es opcional, ¿sale? Pero si usas must, es obligatorio, no te puedes zafar de ahí. Es como si hablas acerca del uniforme en la escuela. El uniforme es obligatorio y es algo que tú no puedes evitar hacer. Por lo tanto, you must wear uniform. Porque es algo que no puedes tener la opción de no hacer. Pero, por ejemplo, puedes llevar a la escuela
No sé, puedes llevar los lunes, puedes llevar el uniforme y deportivo, por ejemplo. Es opcional porque te dan la opción de usar uno u otro. Ajá. Entonces, have to es como un peldañito abajo de must. Ahora, para dar advice, para dar consejo, se usa should. En este caso también estamos ejemplificando con must para dar énfasis al consejo, pero en realidad advice es mayormente o muy comúnmente empleado con should. Should significa deberías, es algo que tú ofreces como consejo a alguien, algo que ellos pueden o no hacer, pueden escucharte o no. You should go to the doctors tomorrow. Tú deberías ir a pues sí, a consulta con el doctor mañana. Y en la de abajo, must, está enfatizando la necesidad de eso. You must go to the doctors tomorrow. Tú debes de ir al doctor mañana. Ajá. Aquí sigue siendo un consejo, pero must le está indicando a la persona que ya no hay opciones, porque ya es absolutamente necesario. No obstante, la decisión está en quien recibe el consejo. Ahora, semi-models are often forms of often used. However, they sometimes change the level of intensity. Es lo que decía yo hace rato. La intensidad depende mucho de el modal que emplees. Pero aquí, por ejemplo, tenemos ought to o have to. Hace rato hablaba de que have to es un peldañito abajo de must. Ought to estaría al mismo nivel que have to. Ajá. Digamos que sí es una obligación, pero todavía hay una opción de zafarse. Bien. Ahora, vamos a jugar Kahoot. ¿Ok? Tal vez ustedes ya conocen esta aplicación. Es muy buena para poder repasar vocabulario. Vamos a intentar aquí hacer una prueba de model verbs. Ok, aquí debemos elegir uno de estos modales para completar la oración antes de que el tiempo se nos acabe. Intenta elegir la que tú creas que corresponde. ¿Cuál crees que sí, que debería llenar este espacio? You stop. Esta señal que nos indica, ¿es una obligación? Entonces, ¿cuál debemos usar? Exacto, must. Must nos indica obligación. Quiere decir que no te puedes zafar de eso. Veamos el siguiente ejemplo. I felt sick yesterday. I eat anything. ¿Cuál es tu opción? Piénsalo muy bien. ¿Es una obligación o hay opción? ¿Es algo que yo puedo hacer, tengo la habilidad o que podría hacer? Exacto, es couldn't. I felt sick yesterday. Me sentí enfermo ayer. I couldn't eat anything. No pude. Recuerda que could también es el pasado de can, del verbo poder. Por lo tanto, could significa pude también. Next one. I speak Spanish and I'm learning French. ¿Habla de alguna habilidad? Una habilidad que tengo en el presente o que tuve en el pasado. Muy bien, escoge. Exacto, I can speak Spanish. Estoy hablando de algo que puedo hacer ahora. Y el último. Send
text messages during class. It's a rule. Es una regla. Es algo que puedes hacer, que no puedes hacer, que no debes hacer o que no tienes que hacer. ¿Cuál de todos esos puede ser? Recuerda los niveles de obligación. Es una regla. Muy bien, must not o mustn't. ¿Por qué? Porque es una regla y las reglas son, no son opcionales. ¿Ok? Muy bien, gran trabajo. ¿Ok? Vamos a regresar a nuestra presentación. Thank you very much for everything. So, I hope you had enjoyed it. We'll talk next time. Bye-bye.